Bueno, hola a todos, yo soy Brixon23. Bueno, en esta ocasión, bueno, no estamos en un tutorial ni nada parecido. Hoy vamos a hablar de lo que va a ser el nuevo juego de LEGO Minifigures que saldrá este 2014 que viene. Obviamente. Sí, ahora estoy a oscuras. Ya, eso solo es una grabación rápida, no es nada tan relevante como quien dice. Pues un suscriptor me pidió que hiciera un video de esto. Un explotivo y hacer un video acerca del nuevo juego que saldrá. Supone que era un Minifigures MMO. Es algo así como una secuela de LEGO Universe. Vi el trailer. El concepto del juego es exactamente igual al de LEGO Universe. Mismo concepto de armado, el concepto del juego online, cosas así extras. Pero aquí en este juego juegas con todas las minifiguras de las series 1 hasta las que van a sacar. Van a sacar pronto, me parece que el próximo año, me parece que este invierno va a salir la nueva serie 11 de LEGO Minifigures. Será una serie verde. Bueno, también he estado un poco inactivo estos últimos días, ya debido a que, bueno, también el asunto de la escuela y además últimamente he andado con gripa y eso. Y no me permite hacerlo muy bien, que digamos, hacer videos y eso. Pero tenía muchas ganas de hacer un video sobre esto. También el escritor me pidió que lo haga, el explotivo. Pues sí, este juego parece ser algo, pues, entretenido. Vi el trailer. Puedes jugar con todas las minifiguras, hay muchísimas minifiguras. Por ejemplo, por cada serie son 16 minifiguras. Multiplica 16 por 10, son 160. Y con las minifiguras que van a seguir saliendo, pues poco a poco van a aumentarse las minifiguras con las que podrás jugar en el juego. Es algo muy bien. Siento que no van a reemplazar LEGO Universe. LEGO Universe también molaba mucho en principio. Me encantaba de LEGO Universe lo que era la historia, el vórtice, la infección, los personajes, también mucha variedad de personajes. Eso me encantaba. En el LEGO Minifigures MMO no sé qué tenga ni nada de eso. Vi el trailer. Les dejaré el link del trailer aquí abajito en la descripción por si acaso, pero bueno, es que pues tendríamos que ver cómo es el juego. Bien, aquí ven el trailer. Podrán ver y darse ideas acerca del juego. Pero igual y subiría unos gameplays cuando salga. Que no les conté que que tengo un canal. Bueno, vamos a subir videos yo y Save Animations, que es mi primo. Que es un canal de gameplays. Haremos gameplays de todo, de muchas cosas, pero créanme, no abandonaré mi serie de Cory George ni nada de lo que hago. Es solo un segundo canal donde haré otras cosas diferentes a los de este canal. Públicos unos tres. El nuevo canal se llama The Master Gamer 321. Sí, 321 invertido. 1, 2, 3. No somos tan originales con los nombres. Bueno, más bien ya se me acabaron las ideas. Ya se nos acabaron las ideas. En fin, eso no es el tema. En este momento hablamos del LEGO Minifigures MMO. Sí, tendríamos que ver cómo es todo. Posiblemente haya membresías, así de que cosas exclusivas para los socios, minifiguras exclusivas. He visto rumores de que van a sacarlo para más países. Antes LEGO Universe solo estaba para Estados Unidos, Inglaterra y Dinamarca. Obviamente yo lo descargué, lo jugué, estaba en inglés y todo. Pero las membresías y los idiomas estaban de esos países. Así que dicen que van a sacar más. Posible, ojalá haya algo en Latinoamérica. Tienen una fábrica aquí en México, una fábrica de LEGO. Posiblemente podría ser México aquí. A otros países, quién sabe. No sé si van a decir que agregarán más países, pero me gustaría que me agregaran México entre esos países. Eso sería muy genial. Para poder comprar una membresía, no han de ser tan caras. Yo puedo conseguir mi dinero y todo. Y bueno, yo quería hablarles acerca de este nuevo juego. Es una como noticia, no es nada, nada importante ni relevante. Eso es otra porquería, como quien dice. Bueno, eso ha sido creo que todo por hoy. O por ahora, no lo sé. Yo no sé, posiblemente. Tal vez se haga al rato otros más videos acerca de otras cosas. Y recuerden, la película del Cole George va a continuar, pero no ahora. Ahora no está preparado todo el set ni nada de eso.
Y últimamente he andado muy ocupado y enfermo. Bueno, nos vemos hasta la próxima vez. Hasta luego, explotíos.